Good evening, everyone. How are you? Hello. Hi. I see Noé and I see Azucena conectados. I see two people connected. Very good. Hubo un día de estos que yo me conecté y no había Good nadie. evening. Good evening, Azucena. How are you? I'm tired. Oh, no. Tired. And you, Noé, how are you? Okay. Noé, se le escucha como si estuviera muy, muy, muy lejos. No sé si se puede acercar un poquito o si le da más volumen, porque se escucha muy lejos. All right. Ah, caray. Le hace jarana. Vaya. Ahora sí ya se escucha. Ahora sí se escucha más. Okay. Very good. Okay, so we're going to do a review. Vamos a hacer un repaso. Antes de eso, quiero ver cómo están con los números. Okay. Acabo de salir de otra clase que también van por el su mismo nivel más o menos y los números se les habían olvidado. Yo no entiendo cómo eso es posible. Así que les voy a escribir un par de cifras en el chat y quiero que me las lean, ¿de acuerdo? Give me just a second. Just a moment. Ok, acá está la primera. Sería para usted, don Noé. Me la lee esa cifra, por favor. Ay, Carla. Veamos, ¿no? Ahí está siempre la cifra. Ok, Carla, no hay problema. Le voy a escribir de nuevo la cifra, ¿no? Veamos. Ya la ve. En el chat está. Todos la pueden ver. Ok. No, está la cifra. Usted me tiene que decir la cifra. Vaya, vamos a intentar a su cena, veamos. Quiere las La cifra cifra completa en así inglés. como Vaya, se la voy a dar yo así esa. como cuatro mil así. Ajá, esa es 42.293. Ah, Ajá. perdón. Uy, voy a intentarlo. Vaya, vaya. Solo me hizo bien, quiero ver de nuevo el número ahorita. Okay. ¿42 millones? Menos, menos. No. Thousands. Thousand. Ajá. 42.000. Okay, 42,000. Two hundred ninety-three. Correct. Yes, you see, you refresh. Este tipo de cosas se tendrían que hacerlas en todas las sesiones de refrescar las cosas de niveles más básicos para asegurarnos que no es que ya las vimos y se me olvidó, sino que las vi y las domino todavía, ¿verdad? Muy bien, Azucena. Vamos a ver la siguiente cifra. Esa es una cifra más larga. No sé quién quiere participar ahorita, veamos, para leer esa. Como tip, como tip. Siempre vamos a leer la cifra más grande primero, luego vamos con la de en medio y luego vamos con la cifra final, ¿ok? Cuando son cifras muy largas. Para el caso de esta, si no siempre el número más alto va a ser el último número, no. Puede que sean los últimos tres formando una cifra, esa va a ser mi cifra más alta, ¿de acuerdo? Para el caso tenemos 188.591. How would we say it? ¿Cómo lo leeríamos? En inglés, obviamente. Veamos, María. María Sigüenza está en mute.
please? Yes. Vi el número. No lo pueden ver ahí en el chat. A mí me parece que todos lo están viendo. Yo no. En el chat. Se lo voy a mandar de nuevo. Ah, en el chat. Uh-huh, en el chat. No. Ya lo puede ver, María, en el chat del grupo, acá en Zoom. Ya, yeah. Which? Uh-huh. El último, 188,591. 80,000. Ay, no, teacher, no. Sí, acabalo, Susana. Ya vi que todos se les ha olvidado lo básico. Eso no es posible, mis niños. Lo que yo quiero es que, lo que les digo. Yes. Ayúdame, uh-huh. Señor. Vaya, 188,591. Lo que les mencionaba. No siempre el último número va a ser el más alto, sino que puede ser la serie de números. En este caso tenemos 188,000. Ese va a ser mi número más alto en esta que está acá. Entonces yo empiezo. 188,000. Y luego sigo con 500. 591. 188,591. ¿Ok? Leámosla de nuevo, María. 88,591. Exactly. Muy bien. Vamos a ver la siguiente cifra. Noé, ahora sí. Estamos listos, Noé. Vaya, va a ser. Así que si todavía no han comprado su cartón, se pongan a tener una señal. Está ahí. En breves minutos daremos inicio con nuestra. 93,781. Eso está un poquito más baja. Veamos. Primero dijo que leíamos. Voy a tratar de hacerlo siguiendo las instrucciones. Primero uh-huh. leíamos las dos cifras. La cifra más grande. Primero identifico cuál es la cifra más grande. ¿Cuál es la cifra más alta ahí? 93. No solo 93, 93. Mil, 93,000. Ah, exacto. Ajá. Pero la más grande es la 937. Entonces, serían los tres números. No. Cuatro. No, ya dijo la cifra, 93,781. Son las dos menores. 93,000 es la más alta, 700 es la menos y la 81 la última, ¿verdad? Ya que está desglosado, lo decimos en inglés. Uh-huh. No, yo estoy leyendo el cifra, un número uno por uno. Seven hundred. 81. Leámosla de nuevo, de corrido, ¿no? Okay. 781. 93,781. No nos podemos saltar ninguna de las cifras, ¿ok?
Vamos con la siguiente. ¿Quién no ha participado todavía para refrescar su memoria con los números? Carla dice que no podía, ¿verdad? Hablar. Veamos entonces Rodolfo. Rodolfo está ahí. Are you available? ¿Está disponible? Sí. Ok. Voy a poner en el chat la cifra y usted me la lee, ¿de acuerdo? Vaya. Ok, one moment, please. And this one will be... Veamos. $253,514. Yay, very good, Adolfo. That is correct. Identificamos la cifra más grande primero, la marco y luego sigo con los 500 y los y las decenas, right? So, $253,514. Okay, very good, Rodolfo. Next one, veamos quién más falta de para practicar. Luz Clara ya me dio sus números, ¿no? ¿Verdad? Todavía no ha participado en este ejercicio. Hi, teacher. No, acabo de ingresar. De acuerdo. Estamos solamente refrescando los números para ver si no se les han olvidado, Luz Clara. Estamos leyendo cifras altas ahorita. Como la anterior que leyó Rodolfo, que era 432. Veamos esta. Luz. 143. Bueno, 436, dicen. I don't remember. Ajá, por eso estamos haciendo ese ejercicio. Porque no podemos ir por la vida avanzando sin acordarnos de lo básico. Lo que les mencionaba. Busquemos siempre la cifra más grande. Acordémonos, miles, thousands. Los miles son thousands, los cientos son hundreds y todos los demás son decenas, right? Entonces, siempre voy a armar el número más grande. Si en este caso el número más grande es 436,000, yo voy a leer 436,710. ¿Ok? Vamos a ir identificando siempre la cifra más alta, la separo, la que le sigue y la última. All right. ¿Cuándo son cifras altas? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Vamos a ver. Intentemos con una más, a Luz Clara. Mismo escenario. Ok, teacher. Repeat the read. Ok. Trate de hacerlo después, en este escenario en específico, si les digo, si les puedo decir que les ayuda, separarlo en español. ¿Cómo lo separaría usted? ¿Qué número leería usted aquí? ¿Qué cifra leería, Luz, en español? Está en mute, Luz. Perdón. 880,756. Ok, trate de ordenarla en inglés. 880,756. Sí. 56. Hay muchachitos. All right. Y creo que... All right. Estoy desempolvando. Sí, come on. Es, de hecho, de eso se trata.
Okay, para mí no es solo que vayan avanzando en todos los temas, si se nos están quedando atrás los que ya teníamos, right? Lo que les decía a los que se conectaron primero, no se trata solo de haberlos visto y los olvido, se trata de haberlos visto y asegurarme que los domino en enero, en febrero, en marzo, en abril y toda mi vida, right? Okay, vamos a hacer, Eduardo, ¿Eduardo está disponible? ¿Está por ahí? Yeah, teacher, I'm here. Okay, we're gonna go with this one. Esta va a ser su cita. Lo ve en el chat. Yes, en el chat de acá de Zoom. 108,000 24. 28, correct. Yes. Y si se fijan en esta cifra, como lleva el cero, Eduardo no mencionó 700, ni 500, ni nada. Se saltó un solo a la última cifra. Si aquí hubiese habido un 7, le habría dicho 108,728. Pero como no lo hay, se saltó y se lo dijo 108,028. Y así es como vamos separando las cifras, right? Así como nos enseñan cuando estamos en los primeros grados, como las unidades, millar, centena, decenas, so that's, those are the ones, right? Good. Ya vimos que tenemos que repasar los números, no hay más que decir. Vamos a repasar los countable nouns y los non-countable nouns que vimos ayer. Esto está más fresco. Eso sí, me lo tendrían que estar dando ahorita, así que veamos. Countable nouns. Veíamos que eran las cosas que se pueden contabilizar de uno en adelante. Por ejemplo, friends. I have 5 friends. Yo puedo decir I don't have many friends. Solo tengo 5 amigos. I don't have many friends. No tengo muchos amigos, right? Pero podría decir I have a lot of friends. Tengo muchos amigos, right? También podría utilizar para non-countable. ¿Qué sería un non-countable? Veamos. Cosas como el azúcar, por ejemplo. Si solo menciono azúcar. O el agua, exacto. ¿Cómo me diría tengo poca agua, Noé? Tengo poca agua. Uh-huh, en mi botella. Tengo poca agua en mi botella. ¿Cómo lo diríamos? I have. I have many water in my body. Que me acaba de decir, ¿no? Repítamelo, por favor. Many es para contables y el agua no es contable. En vez de many, ocuparía much. Hagámoslo de nuevo. Pero much es bastante. Yo le acabo de decir que tengo poquitas agua. Few es para contables. Y esto es no contable. Pero me dijo poca agua. Poca agua en mi botella. ¿Cuál era? A little, teacher. Yay, muy bien, a little. I have a little water. I have a little water in my bottle. I have a lot of patience with my students que no repasan. Very good, Noé. Thank you. Next, veamos. So, van a hacer una oración, solo una, usando un countable noun. Y una usando un noun countable noun. Así como lo que acaba de hacer, ¿no? ¿Verdad? I have little water in my bottle. Ya tiene una con noun countable. Una con countable, la que yo les dije, por ejemplo, I have many friends. O I don't have many friends, cualquiera, right? Así que una oración utilizando un contable y una utilizando un no contable. Okay, are we ready? Ya las tenemos. Podemos iniciar. Vamos levantando la mano los que ya las tengan terminadas para que las vayamos escuchando. Por esto no debería tomarnos tanto, eso está fresquito, eso lo vimos ayer.
Veamos. Volunteers. Voluntarios. Ya alguien terminó sus oraciones. Family has many cats. Perfect. That is countable. Hagamos la non-countable. I am very hungry. I am very hungry. Pero es. I am very. Pero es. Eso no se puede contar, ¿no? No, pero ese es un estatus. Yo estoy hambrienta. Okay, vamos a hacer una utilizando la palabra café. No tazas de café, no vasos de café, café, el líquido. Veamos, ¿cómo me diría usted, tengo mucho o tengo poco café? Azucena. I have little coffee. A little coffee. Uh-huh. A little coffee. Yes, I have a little coffee. In my cup. No recuerdo cómo se dice taza. Cup. Yes, muy bien. Espero si se acuerda, estamos bien. Thank you, Azucena. Veamos, Noé, ya está listo. Yes, teacher. Veamos. I have two computers in my house. Uh-huh. Pero ahí no me utilizó ningún countable ni non-countable. Many okay. O a lot of, non. Pero si quiero decir solo dos, ¿cuál es la palabra que debo usar? Porque digo, I have two computers in my house. Tengo pocas ajá. Computadoras. ¿Cuál era? Okay. Ayer se los di. ¿Cuál era? Many. Many, many es bastante. Few. A few. Yes, correcto. A few, no es. 50. A few es pocos para contables. I have a few computers. ¿Pepi? Entonces sería I have a few computers in my house. Correct, Noé, yes. Y la última, con non-countable. I have a lot of coffee in my cup. Correct, a lot lo podemos utilizar tanto en countables como en non-countables. El significado diversa según los escenarios, los contextos, pero es aplicable para ambos. Right? Muy bien, Noé. Una pregunta, teacher. Yes. ¿Y el dinero? ¿Dinero? Bueno, ¿El dinero es contable o incontable? Eso sí lo dije ayer. Eso sí lo dije ayer, ¿no? Me ofende, pero lo tomo. Eso se lo dije ayer, ¿no? Acuérdense, les dije, la palabra dinero como tal, money, no es contable, ¿ok? Si yo tengo mucho dinero, voy a decir, I have much money. Ocupo un non-countable. Much money. Porque aún en español usted no puede decir, yo tengo dos dineros. No se puede, ¿verdad? La palabra dinero tal cual no es contable. Ya si hablamos de dólares, monedas, centavos, eso sí es contabilizable. Right? Good. Si tengo poquito dinero, I have a little money in my pocket. Y yo. Ok, next. Eduardo, veamos. The example with the countable noun, I have much homework. I have much homework. Now countable, I have drunk little water today. Ah, pero much es non-countable también. Las dos me las ha dado con non-countable. Oh, me equivoqué. En vez de much, solo le pone many. I have many homeworks. Many. Uh-huh. I have many homework. Como no estuve en la tarea de ayer, no. Uh-huh. Sí. Pero se defendió, estamos bien. All right, very good. De hecho, eso tienen ustedes que no se quedan. Siempre piden auxilio y siguen. Muy bien. Luz Clara, dígame, Luz Clara. Countable, I have many plants in my garden. Very good. Countable, I have a lot of sugar in my kitchen. Perfect. Muy bien, Luz Clara. Veamos. ¿Alguien había puesto algo en el chat? Quiero ver. Carla Fabiola. I have little bit sugar. A little
sería a little bit of sugar, Carla. I have a little bit of sugar, que sería tengo un poquito de azúcar, right? Very good. I have few brothers, tengo pocos hermanos, correct. Yes, ahí las tiene ya, ambas, countable y non-countable, Carla, thank you. Rodolfo, please. I have a few minutes to go in my job. Okay, good. I have a lot of sugar in my kitchen. Very good. A todos les gusta el azúcar, muchachitos. Sugar is bad. María Sigüenza ya me dio sus oraciones. Teacher, no. Quantum. Mm-hmm. I have a lot of corn safe. Repítamela, María. I have a lot of coins safe. La última palabra que me está diciendo. Guardadas. Ah, saved. Ajá, saved. No coins. A lot of coins, no. Es a lot of coins. A lot of coins. No conta. I have much vegetable in the fridge. Vegetables es contable. ¿Es cómo? Vegetables es, sí es contable. No puedo usar much. Tendría que usar many. Entonces sería many vegetables. Ajá, many vegetables. Pero puede decir tengo mucha comida. I have much food in the fridge, right? Comida. I have much food. Correct. Muy bien. Veamos aquí, Mario. We have two bottles of water. We have two bottles of water. Sí, pero ahí está usando los números tal cual, Xochitl. Pero si quiere decir tengo pocas botellas de agua, ¿cómo me lo diría? Que son contables. Bottles of water es contable. Ocuparía few, Xochitl. Entonces diría, we have few bottles of water. Ok, tengo pocas botellas de agua. Ok. Good. Bye. Then we're going to move on. Vamos a empezar. Today I told you we were having a reading exercise. Este es el knowledge check. Este knowledge check ya lo tuvieron que haber hecho ustedes en la plataforma. Mañana tenemos el examen de intermedio, el midterm exam. Así que lo vamos a ver al final de la clase mañana. Pero antes de eso, ahorita en la sección 3, a principios, tienen este knowledge check. Así que por si no lo han hecho, acá podemos ir leyendo las respuestas para que lo puedan ver. So we need 3 volunteers en este escenario. Ocupamos 3. Lee el número y lee con la respuesta incluida. Veamos, Rodolfo, number 1. Rodolfo, ¿qué se hizo? Ya lo leo. Bye. There is a much noise. Sin el A. There is much noise. There is much noise. Yes. Acá se las estoy dando ya con la respuesta. Pecado que me vayan a estar preguntando en el grupo mañana. No se los acepto. Number 2. Noé, leamos la número 2, por favor. There are unsquare restaurants. Ajá, entonces leamos incorporando la palabra many de un solo, Noé. There are many restaurants. Yes, there are many restaurants. Okay, y aquí estamos viendo justo lo que acabamos de repasar, okay? Noise, ruido, no es contable, right? Tal cual, entonces ocupo much. There is much noise. Hay mucho ruido. Restaurants, ese sí es contabilizable, entonces ocupo many. Ambas quieren decir mucho o muchos. La diferencia es que many es para lo que sí se puede contar. Muchos restaurantes. Ok. Number 3. Luz Clara, leamos, please. There is much crime. There is much crime. Hay mucho crimen. No estamos hablando de crímenes. Esos sí son contabilizables. Pero crimen tal cual
solo es uno. Más de ahí, so decimos much crime. Hay mucho crimen, right? Next. Number four. Veamos. Who's there? Azucena, me ayuda con el número cuatro, por favor. There is much traffic. Correct. Tráfico, non-countable. There is much traffic. Number five, María Sigüenza, please. María está en mute. María. Sorry. There are many apartment buildings. Yes, there are many apartment buildings. Edificios de apartamentos, right? Empezando, porque dice there are, me indica a mí que es contable. Entonces sé que voy a ocupar un countable noun. Para este escenario sería many, okay? Number one, part two. Tiene que escoger a few or a little, okay? Ahí ya tiene la respuesta, solo vamos a leer tal cual. Eduardo, leamos el número uno, please. There is a little pollution. Yes, there is a little pollution. Cuando vamos a referirnos a poco o poquito para non-countable, que no es contabilizable, ocupamos a little, all right? Pollution, contaminación. Number two, shopping centers. Vuelvo y repito, desde que yo veo de entrada, si yo veo que dice there are, sé que lo más probable es que son contables. Entonces ocupo a few en este escenario, right? Leámosla, Rodolfo, please, number two. Number two and number three, please. There are a few shopping centers. Mm-hmm. And number three? There are a few schools in the neighborhood. Correct. Thank you, Rodolfo. Thank you, everyone who participated. Moving forward, we have a reading practice. Then, eso lo van a ver en la plataforma, pero acá lo estamos desarrollando. All right. So, the world in one neighborhood. El mundo en un solo vecindario, right? Instructions. You have to read the following article. Vamos a verlo a continuación. We're going to read it. We're going to check the things we can find in Astoria. Esa es la única actividad que ustedes van a ver respecto a esa lectura en la plataforma. Pero acá tienen más actividades que yo les he incluido relacionadas a lecturas para que puedan desarrollar ocupar todos los sentidos cuando leen, ¿de acuerdo? So in this scenario, la plataforma solo les va a pedir que hagan la lectura, check the things you can find in Astoria. Y tenemos one, donde está, tenemos tres párrafos, ¿ok? We have three paragraphs. Lo vamos a dividir como a mitad de párrafo entre dos, all right? So, the sidewalks, acá donde inicia, the sidewalks, sería la primera persona y va a leer hasta restaurant. Sería la persona, voluntario número uno. Voluntario número dos, va a leer desde is it hasta el final, ¿ok? Then we have volunteer number three, número tres, la persona número tres va a leer desde el inicio del párrafo dos hasta multicultural, súper cortito. Y luego la cuarta persona va a leer desde when people hasta el final, quinta persona desde it, tercer párrafo, hasta transportation, y la sexta persona lee desde there hasta it all. All right, igual yo les voy a ir marcando. So, Sachil, dígame. Yes, el primer párrafo. Ah, ok, muy bien. No sé cómo prefieren hacerlo. ¿Quieren leer ustedes solitos y que yo solo les corrija pronunciación o voy yo primero y ustedes van después para decirla de una vez? Lo puedo intentar y me corrigen. Perfect, Sachil. Vamos desde sidewalks hasta restaurant. Vamos. Ok. The sidewalks are crowded with Indian women in colorful traditional dress. A woman on the corner is selling Chinese cakes. A new song from Romanian band
is playing is present in a restaurant. Thank you. Rodolfo, usted sigue desde is it hasta el final. Is it India, China, Romania? No, it is Astoria, a neighborhood in Queens, New York City. Astoria was once a mostly Greek neighborhood, but the area is changing fast. New residents from India, Pakistan, Thailand, China, and all over the United States are moving in. Thank you. Volunteer number three. Necesitamos otro voluntario para continuar con el párrafo dos. Thank you. Va a leer desde the new resident hasta donde dice says one resident. ¿Vamos? Okay. In the new resident bring many traditions. This tradition blend together to make Astoria truly multicultural. When people are surrounded by different cultures, they adopt the things that they like, say one resident. Thank you. Next volunteer, please. Un voluntario más para terminar el párrafo 2. Veamos. Luz Clara, please. Here in Astoria, it isn't surprising that an Indian woman buys Mexican tortillas from a Korean grocery store. It's one of the things that makes the neighborhood special. Thank you. Another volunteer. El siguiente voluntario va a leer desde el inicio del párrafo 3 hasta transportation. Veamos. Who wants to read? It isn't surprising that Astoria is becoming a very popular place to live. The rents are reasonable. The neighborhood is safe, and it has very good public transportation. Very good, thank you. Y el último volunteer lee desde there hasta terminar el párrafo 3. Veamos. One more volunteer. Uno más para terminar de leer. No se peleen, qué bárbaros. Esta es su oportunidad. Xochitl, please. There are inexpensive stores, many nice restaurants, and good friends, fruit and vegetable markets. And Astoria is a comfortable place to live. Comfortable. La R no suena, solo suena comfortable. Comfortable. Place to live. Apartments are usually big and roomy. Roomy. As one long time resident says, we live. Why live anywhere else? ¿Cómo se pronuncia ahí? Anywhere else. Astoria has it all. Astoria has it all. Okay. Vamos a ocupar un voluntario más para leer todo. All right? Para que lea de corrido. One volunteer who wants to read everything de corrido, sin pausas. Veamos. Rodolfo, please. ¿El qué? ¿Todo? Yes. ¿Todo el párrafo? Toda la lectura que está ahí. Voy a intentar. The sidewalks are crowded with Indian women in colorful traditional dress. A woman on the corner is selling Chinese cake. A new song from a Romania bunny is playing in a restaurant. Is it India, China, Romania? No, it's Astoria.
a neighborhood in Queens, New York City. Astoria was once a mostly Greek neighborhood, but the area in changing fast. New residents from India, Pakistan, Thailand, China, and all over the United States are moving in. Thank you. The new residents bring many traditions. This tradition blend together to make Astoria truly multicultural. When people are surrounded by different cultures, they adapt the things that they like, says one resident. Here in Astoria, it isn't surprising that an Indian woman buy Mexican tortillas from a Korean grocery store. It's one of the things that makes the neighborhood special. It isn't surprising that Astoria is becoming a very popular place to live. The rents are reasonable. The neighborhood is safe, and it has very good public transportation. There are inexpensive stores, many nice restaurants, and good fresh fruit and vegetable market. And Astoria is a comfortable place to live. Comfortable place to live. Apartments are usually big and roomy. As one longtime resident says, why live anywhere else? Astoria has its own. Very good. ¿Cómo se siente, Rodolfo? Very good. Yes, good and tired, right? Hasta la mandíbula empieza a doler, right? No es porque sea difícil o algo, es porque no está acostumbrada a articular tanto en inglés, right? So this is a good exercise for you to practice also fluency, right? Now, we have a little exercise in here. It says, scan the article. Then check the countries that are not mentioned. Esto lo van a hacer ustedes en la plataforma. Van a chequear ahí cuáles países no se mencionan. ¿Quién me dice? ¿Cuáles países no se mencionan acá? Veamos. Brazil. Brazil. Is there another one? ¿Hay algún otro que no se mencione? Japón. Are we sure? 100% sure? Xochitl? Pakistán. Pakistán. Veamos, escaneamos. No se menciona Pakistán. Bien, bien. Por ahí está. Veamos. Aquí está, ¿ve? Pakistán. Mm. Sí se menciona. Entonces, sí. Ese no lo podemos marcar. ¿Qué otro sería? Veamos. Y Japón. Japón. Exactly. Japón no se menciona. ¿Por qué Rodolfo identificó esta información más rápido que los demás? Porque lo leyó todo de corrido, right? So, eso tienen que hacer ustedes. Siempre que vean cosas así, léanlo, separen los párrafos y después léanlo todo de corrido, right? Eso les ayuda bastante para identificar lo que se les está pidiendo en el exercise, all right? Veamos, decía, lo otro que les aparece en la plataforma es check the things you can find in Astoria. ¿Qué cosas pueden encontrar ustedes en Astoria? Veamos, hay varias que pueden mencionar. What things can I find in a story? ¿Quién me dice una? Ayer vimos cosas como there is, there are. Yo hice eso y todo me salió malo. Qué bárbara. Sí. Vaya, entonces por eso lo estamos desarrollando ahorita, María. Ajá. Pero es que ahí dice ya lo que hemos hecho y me sale error. Ni una me sale. No puede ser. No puede ser, María. Ya lo vamos a revisar mañana. Y también, si puede mandar screens al grupo, los que ya vamos avanzando, podemos ayudarle, ¿ok? Aquí me dio esto, ¿ok? Para que podamos todos estar también, como tener visibilidad, María, ¿ok? Next, vocabulary. Esto no es en la plataforma, pero es una buena práctica que siempre que ustedes lean algo,
tienen que sacar el vocabulario, cosas que yo no entendí de esta lectura, palabras que yo no conocía de esta lectura. All right? En este escenario yo les puse unas cuantas, no sé si todos ya las conocen o si no las conocen, pero por lo general son palabras que sirven bastante en otros escenarios que pueden usar. Okay, the first one, we have sidewalks. Okay, les sugiero que las, si las pueden anotar, porque vamos a hacer ejercicios con esas. So, just for you to know. Sidewalks sería la primera. In, when we're talking about transportation, cuando hablamos de vía pública, all right, sidewalk se refiere a la parte donde van los transeúntes, right? Las peatones. I think it's in Spanish, right? ¿Me escuchan? Acera. Yes. Mm-hmm. Yes, yes. Okay, que me parece que no tengo internet, no sé por qué. Yo. All right, sidewalks, aceras. Then we have crowded. ¿Quién se acuerda qué es crowded? Como lleno, no. Es lleno, yes. Cuando hay mucha gente, the place is crowded, right? Está lleno, lleno de... Y puede ser de cualquier cosa. De gente, de animales, de lo que sea. Crowded, lleno en general. De que el espacio está lleno, right? Bring. ¿Qué verbo es ese? Llevar. Lo opuesto. Traer. Traer, traer. Bring sería traer. El verbo traer. Blend. ¿Qué es blend? ¿Quién ya lo conoce? Mezcla. Yes, mezclar. Mezclar como verbo es mezclar, como noun es mezcla. Right? Truly. What would be truly? ¿Qué sería truly? Veamos. No sé si ya habrán visto la, la sección de adverbs, los adverbios. Como regla general, los adverbios que terminan en L y Y son, en español el equivalente sería mente. Truly, verdaderamente. O ciertamente. Truly. ¿Ok? Si dijera sadly, sería tristemente. Si dijera happily, felizmente. ¿Right? Los adverbios que terminan en L y Y son mente al final. ¿Right? Then we have surrounded. ¿Qué es surrounded? Rodeado. Yes, correct. Surrounded. I am surrounded by plants in the house. Okay? Surrounded. Por lo general, si usted está rodeado por algo o rodeado de algo, va a ocupar la preposición by. B-Y. Surrounded by. Como lo que yo les acabo de decir. Estoy rodeada de plantas. I am surrounded by plants. Okay? Adopt. This one is pretty obvious, right? Adopt, adoptar. Safe. What is safe? Seguro. Seguro, correct. Safety, si tuviera la T y la Y, safety sería seguridad. Safe, tal cual, es solamente seguro, como el estatus, ¿verdad? Yo estoy segura. Safe, I am safe. Safe de que no hay peligro. No es seguro de que estoy seguro de algo, ¿verdad? No. Safe de seguridad personal. Inexpensive. What is inexpensive? ¿Quién me lo dice? Veamos. Inexpensive. It's the opposite of expensive. Expensive. Barato. Exacto. Barato. Expensive es caro. Inexpensive es barato. Ok. Solo que algo bien curioso que pasa en inglés. Si ustedes ocupan el adjetivo cheap, que sería el equivalente a barato, cheap, por alguna razón, en Norteamérica, si usted ocupa el adjetivo cheap, está dando a entender que algo no es bueno, que algo es de mala calidad. Barato como que no sirve. Entonces, si usted ocupa el... Ajá. Usted está dando a entender que es chino lo que usted está mencionando. Entonces vinieron los norteamericanos y dijeron, no, mejor ocupemos algo más elegante, va a ser inexpensive, que no es caro, right? So eso es el equivalente a barata, right? Sí se puede usar cheap, pero por lo general tiene una connotación negativa, a que es algo de mala calidad, okay? Así que inexpensive sería lo más apropiado.
Then we have roomy. What is roomy? ¿Quién me dice? Roomy. Espacioso. Exacto. Algo que tiene bastante espacio, roomy. For example, my office is very roomy. Mi oficina es bien espaciosa. It's not true, but it's an example. Okay, here's what we're going to do with this. Create one sentence using each of the words in the vocabulary list. Van a crear una oración con cada una de estas palabras que están acá. Okay? No necesariamente más, por favor, ¿verdad? Traten de incorporarla de alguna forma en una oración, cada una de esas palabras. Por ejemplo, yo les voy a decir, puede ser en cualquier tiempo gramatical de los que ya manejan, aunque sean los niveles básicos, que yo sé que los tienen fresquísimos porque los han estado reposando, right? So, por ejemplo, in El Salvador, people always use the sidewalks. ¿Cómo no? En El Salvador la gente siempre usa las aceras. People always use the sidewalks, right? Yes, it's true. People respect the sidewalks. Okay. The banks are never crowded. Los bancos nunca están llenos. The banks are never crowded. Okay. Son ejemplos, no me vayan a copiar. Right. La idea es que incorporen cada una de esas palabras de alguna forma en una oración. Okay. Vamos a hacer, por cuestiones de tiempo, vamos a hacer solamente tres. En vez de una por cada una, escojan tres y incorporen una cada una en una oración. ¿De acuerdo? Tres de las que están ahí en la lista, incorporenlas en una, cada una en una oración. I'm going to give you 1 minute. Les voy a dar un minuto. Esta parte debería ser fácil. If you need help, siempre pueden preguntar si necesitan ayuda para armar la oración o algo. Siempre pueden preguntar. O Miss, ¿cómo se dice esto? Es exactamente la razón por la que estoy aquí. Okay, 2 minutes have passed. Ya pasaron 2 minutos. Vamos a ver quién tiene sus oraciones ya listas. Levantemos la mano. ¿Quién quiere iniciar? ¿O empiezo a pedir yo directo? Okay, veamos. Volunteers. Yes, no. Okay, Eduardo, veamos, please, sus oraciones. Okay, teacher, I will try. Mm-hmm. Now in the morning, I ran down the sidewalk because the street was full of cars. And I was surrounded by people. Mm-hmm. ¿Cuántas eran? Tres. Yes, una más. I ended up really tired. Truly tired. Truly. Very good, Eduardo. Muy bien. Muy, muy bien. Lo incorporó e incluso hizo una historia pequeña, right? Very good. Luz Clara, please. I am surrounded by little baby puppies. Oh, good. Next. True. De verdad, tengo perritos bebés. Qué genial. No prestar atención, yo en casa estuviera perrito.
this room is very roomy. This room is very roomy, correct? Faltó una. Luz clara. Oh my God. Diosito ayuda. I can to adopt a other's dog. I can't, sin el tú. I can't adopt other dog. Ah, okay. Uh-huh. Very good. Correct. Next, volunteers. Siguiente voluntarios. Vamos. Noé, please. Okay. La primera. I bring my dog to the park. No lo escuché, Noé. Repítamelo. Que hay un concierto cerca. Permítame, voy a cerrar la ventana. I bring my dog to the park. I bring my dog to the park. Correct. Next. My mother adopts cat. My mother adopt or my mother adopts? Adopt. ¿Tercera cat. Persona? Tercera, ella, sí. Ajá, entonces she adopts. Se está hablando en presente. My mother adopts, right? Adopt. Yes. My cat is in the fence. My cat is? Ah, my car. My car. Le juro que escuché a mi gato. My cat. Mi no, gato. No. Que no lo adoptaba. Carro. Okay, thank you, Noes. They were good, correct. Muy buenas oraciones. Lo siento. Okay. One more volunteer. Tenemos tiempo para un voluntario más que se quiera asegurar de que hizo sus oraciones bien. Veamos. One more volunteer. Rodolfo, please. The government should widen the sidewalk. Okay, good. The super selected was inexpensive 3 years ago. Cuánta verdad. Next. The water and oil never can be blended. Never can be blended. Ahí sería blended. Blended. Yes. Muy bien. Very good, everyone. Todavía no entiendo cómo es que, fallaron en los números. Y están avanzados en esto. Qué bárbaro. Ustedes aprendieron. No es lo que ocupemos. Quizá por eso. No es lo que digamos usualmente. Mañana tenemos práctica de todo lo que hemos visto desde el miércoles 30 que iniciamos hasta lo que estamos viendo ahorita. Y luego vamos a tener el midterm exam. Lo vamos a ir viendo en la plataforma, lo que les mencionaba. Así que mañana es pura práctica y ya mañana es como, sí, sí, me convenzo de que lo entendí y lo puedo usar todo, right? No se trata solo de conectarse a la clase y recibir la info, se trata de asegurarme que lo entiendo, lo proceso y lo puedo usar en conversación, right? So, are there any questions? Rodolfo tiene preguntas. No, sorry. Que vi la mano levantada. Ok, si no hay preguntas, entonces eso sería todo por ahora. Repasen los números. Mañana voy a volver a preguntárselos de diferentes formas. Así que todas las cosas básicas, todo lo que ya vieron en los cursos anteriores, repásenlo porque de eso se trata, ¿right? No se trata de ir dejándolo atrás, se trata de traerlo y sumarlo a lo que estoy viendo, ¿ok? So I will see you all tomorrow night. Have a good night. Bye bye. Good night. Bye. Good night.